Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre, Yudiel Flores Tobar, el Coyote Consentido. Ya regresando un poquito mejor. Andaba medio fregadón la semana pasada. Bueno, bastante fregado, la verdad. No andamos muy bien todavía. Sin embargo, pues aquí estamos echándole muchísimas ganas. Quiero decirles a todos ustedes, para la gente que vio que no tuve mucha actividad la semana pasada, pues fue una cuestión de salud. La mayoría de ustedes ya lo vieron. La gente que realmente sigue lo que estamos haciendo. Quiero mandar un saludo bien especial a los compas de YouTube. Y a toda la raza que nos está siguiendo a través de Facebook, agradezco mucho las muestras de cariño, de aprecio, de confianza que han tenido en la lucha que hemos venido haciendo, no solamente en Resistencia Civil Pacífica, sino en muchísimas formas. El día de hoy, el tema que les acabo de comentar, el tema que vamos a compartir con ustedes es que nos han tratado de ladrones, nos trataron de defraudadores, nos han tratado de mentirosos, de huevones, de lo que ustedes quieran. Por el hecho de resistirnos a pagar impuestos en gasolinas e impuestos en hidrocarburos en general, hasta el gas LP. Quiero decirles a todos ustedes que nos ha costado muchísimo trabajo, no solamente a nosotros como personas, sino también a nuestra familia, porque muchos compañeros han sido injustamente detenidos, han sido injustamente señalados. Han sido injustamente tratados como si fueran verdaderos delincuentes. Pero a cada santo le llega su día, raza, y no es la excepción para los gasolineros y para el gobierno. Después de haber tenido una horrorosa presentación con lo que sucedió en Resistencia Civil Pacífica aquí en Comitán por parte mía, era necesario regresar y regresar fuertes, pero no por mí, sino por toda la gente que está haciendo esto y por toda la gente que quiere hacerlo. Como ustedes ya se dieron cuenta, esbirros del gobierno, gente de diferentes partidos políticos, gente que tiene otras intenciones, trataron de hacer mella acerca de lo que había sucedido y de ladrones, de llorones, de humillados, no nos han bajado en especial a mi persona. Sin embargo, quiero decirles que a mí, lejos de afectarme, No me afecta, raza, la verdad es que me pone bien chido. y me gusta que la gente critique lo que hago y que en un momento determinado esté hablando acerca de lo que estamos haciendo. Eso implica que no somos indiferentes a la vista de la gente. Hoy quiero decirles que Resistencia Civil Pacífica no es una persona, Resistencia Civil Pacífica no es un movimiento. La Resistencia Civil Pacífica es una idea. Y esa idea se convierte en movimiento cada vez que tú, que estás viendo este video, realizas un acto de Resistencia Civil Pacífica. Resistencia Civil Pacífica no le pertenece a nadie, a ninguna sola persona. No hay jefes, ni líderes, ni nada que se le parezca. En el mes de diciembre, un pinche loco se le ocurrió renunciar a un amparo que le habían ofrecido para no pagar impuestos en gasolina. Y lo que le habían mandado en ese texto del amparo, para que pudiera presentarse ante un juez y que hasta el momento ni un amparo ha procedido, lo utilizó para decir: a ver, señores, estas son las razones constitucionales del por qué yo me niego a pagar impuestos. Ante esa situación, mucha desinformación por parte de medios de comunicación, mucha desinformación por parte de empresarios, por parte de gasolineros, por parte de la gente del gobierno, por parte de ojetes partidistas y por parte de gente que no quiere ese pinche vato, que soy yo. Ojo, no soy iniciador de la Resistencia Civil Pacífica en México, ni inventé el hilo negro, ni descubrí absolutamente nada. Lo único que hice fue decir: a ver, ese acto de desobediencia del que habla tanto aquella persona X, lo vamos a convertir en un acto legal. Porque mucho se ha dicho que este tipo de situaciones son ilegales. Hoy les puedo decir que es totalmente una mentira. Esto es un acto totalmente legal, ya que los impuestos en gasolina, en hidrocarburos, raza, en general, son impuestos que son totalmente injustos. Son ilegales. Y son patrañas para robarnos más al pueblo. Y no solamente de parte del gobierno, sino por parte de los gasolineros. Pero, ¿qué les puede decir
un personaje que solamente tuvo el sexto de primaria y que se le ocurrió cambiar ese amparo para convertirlo en una hoja de resistencia civil pacífica. Si yo no tengo los estudios y los conocimientos que puede tener un contador, pero por eso precisamente les estoy hablando, raza. Porque tanto hubo gente que nos criticó, como hubo gente que dijo, a ver, cabrón, está interesante este tema, vamos a ver de qué se trata. Y hoy les puedo decir que tenemos dentro de nuestras filas gente que ha estudiado doctorados en administración, gente que ha estudiado maestrías en contaduría, licenciados en contaduría, gente que se ha encargado, raza, de hacer algo de lo que muchos que están criticando y que critican esto que hacemos no se atreverían ni soñarían jamás a hacer en su vida. La resistencia civil pacífica, raza, es gracias a cada una y cada uno de los compañeros en cada uno de los puntos de la República Mexicana, les caiga bien yo o no les caiga bien, nos caigamos bien o no nos caigamos bien, cada uno de esos héroes y de esas mujeres y hombres que a veces tienen que dejar su casa para tener que ir a hacer un acto de resistencia civil y hacerle la invitación a tanta gente cobarde, a tanta gente miedosa y a tanta gente melindrosa que nada más está esperando a que alguien más lo haga por ustedes. Parte de esa gente que ha venido a darse en la madre y que ha tenido que pisar, oigan bien, de manera injusta, cárcel, separos. Hoy tengo a una de las integrantes, de esas mujeres valientes, que incluso han puesto en riesgo su libertad, cuando realmente esto no tendría que poner en riesgo absolutamente la libertad de nadie, puesto que el acto que realizamos es totalmente legal, totalmente pacífico y justo. Y nos basamos en términos constitucionales. En un principio, raza, nosotros nos basábamos en que tenía que ser el 43% lo que teníamos que quitarle al precio actual de la gasolina. Sin embargo, hay gente que sabe un poquito más de eso. Y para eso les quiero presentar a una compañera de la Resistencia Civil Pacífica en el Estado de México. Voy a dejar que ella dé su nombre completo, pero ella tiene licenciatura en Contaduría Pública en el Tecnológico Iberoamericano en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Su nombre es Claudia, pero vamos a dejar que ella se presente completita. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Hola, Yudiel, buenas noches. Mi nombre es Claudia Rico González y soy licenciada en Contaduría Pública. Claudia, tú has realizado actos de resistencia civil pacífica y descubriste algo que muchas veces pues nosotros desconocíamos. En mi caso en particular, yo desconozco todo de contaduría, pero tú descubriste algo referente al IEPS. ¿Qué fue lo que descubriste, Clau? Así es, mira, como tú bien lo mencionas, hace algunos meses, a partir de diciembre, antes de que nos anunciaran el precio de la gasolina que iba a aumentar, nos encontramos con que hay un IEPS que está escondido dentro del importe de la gasolina, del precio por litro, pero no es un solo IEPS, son tres. Entonces ahí estamos descubriendo que nos están cobrando impuesto sobre impuesto, independientemente de lo que nos cobran de IVA. Okay. Entonces ahí es de donde partimos nosotros para poder primero investigar de dónde viene este impuesto. Y segundo, ver cómo el gasolinero lo puede aplicar o lo puede desglosar. Ok, a ver, primero que nada, el IEPS es un impuesto que está sobre otro impuesto y eso es totalmente anticonstitucional, ¿cierto? Así es. Bueno. La ley te dice que no debes de cobrar un impuesto sobre otro impuesto. En este caso estaríamos pagando cuatro impuestos, porque sería el del IVA más las tres cuotas que te están poniendo del IEPS. Ok, y es una suma sobre otra suma y basado en eso hacen la suma del IVA. Así es, el IEPS se basa en tres cuotas diferentes. Dos son fijas y la que actualmente tenemos, que es una es variable, que es la más la cantidad más grande.
¿Cuánto nos cobran por ese IEPS que es variable ahorita, por ejemplo? ¿En cuánto está ese IEPS? ¿Cuánto nos descuentan? Al día de hoy el IPS está en 3.8181. Esto quiere decir que son 3 pesos con 81 centavos. Que es lo que nos están descontando. Pero aquí hay algo bien importante. Nosotros descubrimos a través de las facturas desglosadas que el gasolinero no está declarando este impuesto, ¿cierto? Así es. El día que hicimos la resistencia aquí en la Ciudad de México, nosotros solicitamos que el gasolinero nos diera nuestra factura con un RFC, con una actividad empresarial y profesional, para que nos pudiera hacer el desglose. Yo le comenté al gasolinero que si en el momento en el que él me diera mi factura estaba bien desglosado mi IEPS y mi IVA, yo le pagaba el completo de la gasolina. Esperamos a que nos diera la factura y pues ahí se evidenció de varias formas. Una, porque en la factura que me dio solo me venían 19 pesos, cuando él me tenía que haber desglosado 94 pesos con 50 centavos. O sea, al final, para que la gente lo entienda, se supone que el gasolinero solamente te estaba cobrando 19 pesos, pero en realidad el gasolinero te debería de estar cobrando 90 y tantos pesos que no te estaba cobrando y que no está presentando en Hacienda. Así es. Algo interesante que él dijo y en ese momento no nos percatamos y ya después lo chequé con mi factura, es que él decía que él estaba cobrando 50 centavos por litro de IEPS. Si sacamos la cuenta, yo cargué ese día 30 litros. Si multiplicamos los 50 centavos por los 30 litros, me va a dar 15 pesos. Y él me pone 19. Bueno, sí, bueno, pues es que definitivamente, yo creo que hasta en el nervio no nos dimos cuenta. Fíjate que una de las cosas que quiero comentar y quiero hacer alusión a esto, la gente a veces ve a un servidor en la cámara y piensa, es que el coyote hizo, el coyote esto, el coyote lo otro. Lo que la gente tal vez no se percató es de que entre el ruido, tú me hablabas atrás y me decías, coyote, ojo con esto, coyote, ojo con lo otro, coyote, tal cosa. Y quiero decirles a todos ustedes que precisamente eso es lo que nosotros los invitamos. No vayan solos a las gasolineras. Platiquen con gente que sabe de contaduría. Muéstrenles este video y que esa gente que sabe de contaduría se informe, raza. Porque es necesario que entendamos que una lucha no la hace una sola persona solo. Una sola persona sola. Yo quiero agradecer y abro este espacio, independientemente que está Claudia en este momento. Quiero agradecer a toda la gente de Monterrey, a la gente de Guadalajara, hasta los que no les caigo bien, a la gente de Baja California, la gente de Tabasco, la gente de Campeche, la gente de Guanajuato, la gente de Zacatecas, que ojalá en estos días ande por allá, por toda la experiencia que nos han dado. Claudia, demostramos a través del video que sucedió en el Distrito Federal que realmente el gasolinero nos estaba estafando, defraudando, robando, porque nos estaba cobrando un impuesto que él no está presentando en Hacienda. A mí no me importa realmente si él paga o no paga impuestos. Lo que realmente me importa es que los gasolineros nos están cobrando sus impuestos a nosotros, pero ellos no los están pagando. Esto lo demostramos gracias al trabajo que ha venido realizando Claudia y al trabajo que han venido realizando otros contadores y otros compañeros que son expertos en la materia, que ustedes van a ir conociendo poco a poco a través de este espacio. Es importante que sepan que esta lucha no es Yudiel Flores Tobarras. El día de mañana, si yo me enfermo, me da chorrillo, toda esta semana que yo estuve jodido, la gente estuvo haciendo resistencia civil pacífica. Y eso realmente vale la pena. Claudia, ¿qué le invitas a la gente? Que vaya a las gasolineras y ¿qué tiene que hacer, Clau? Por favor, comenta. Bueno, pues yo los invito a que acudan a las gasolineras, que pues exijan sus derechos como ciudadanos y que, bueno, si vamos a solicitar o hacer nuestra resistencia,
pues lo primero que tenemos que hacer es, uno, llevar nuestro cálculo ya bien definido de lo que tenemos que pagar. En el supuesto caso de que el gasolinero nos dé nuestra factura como debe de ser, pues tenemos que pagar el completo de la gasolina. Esto nunca va a pasar porque ellos no lo declaran tal cual, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer nuestra resistencia basada en el precio primero que tiene la gasolina, descontándole los impuestos como es el IEPS y el IVA, y también lo más importante, tener en ese momento a la mano nuestra hoja del Diario Oficial de la Federación, donde aparece el IEPS al día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar que lo que nosotros hicimos es lo mismo que nos debe de dar el gasolinero. Ajá. Entonces, con estas dos cosas nos vamos a poder defender y a poder hacer nuestra resistencia. Claudia, tú, esta información que sacaste de que el IEPS ahorita está en 3.81 centavos aproximadamente, que es el que el gasolinero no está declarando, pero que sí nos cobra a nosotros, lo sacaste del Diario Oficial de la Federación, ¿cierto? Así es. ¿Nos puedes pasar el link? ¿Me puedes pasar el link más al rato para poderlo poner aquí en la página y que la gente vea que realmente esto es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras comentar, Clau? Pues yo los invito a todos los compañeros a que sigamos haciendo resistencia, indistintamente del estado que seamos, de donde seamos y a lo que nos dediquemos. Yo creo que si de verdad queremos un cambio para México, pues primero empezamos por nosotros mismos y después pues alentando a la gente a que se una a hacer la resistencia civil pacífica. Sí se puede, sí podemos hacerlo. Lo vamos a lograr y vamos a lograr que esto se termine con este gobierno que tenemos corrupto y asesino. Entonces yo lo único que les digo es que de verdad se animen, que no tengan miedo, que pues como todo, sí, yo por experiencia propia se los digo, y estando a punto de pisar un reclusorio por hacer mi resistencia civil pacífica, nos encontramos con muchas cosas, con el abuso de la autoridad, con la corrupción que hay entre el gasolinero y la policía, porque eso se está dando muchísimo. Pero pasa esto por el desconocimiento del mismo gasolinero y de la gente que tenemos alrededor, que no saben, no leen, no se informan, y que pues de esto se aprovecha el gobierno para seguirnos robando. Pues muchísimas gracias, Clau. ¿Algo que le quieras comentar a la gente ya para despedir la transmisión contigo? Pues nada, si los que gusten unirse a un grupo de resistencia civil pacífica, búsquenlo en el Face, ya sea por estado o por municipio, ahí nos van a encontrar. Las personas que se quieran unir, adelante. Vamos a seguir formando grupos para seguir haciendo la resistencia civil pacífica. Muchas gracias, Clau. Gracias por tu participación en esta charla, para que la gente conozca un poquito más, se motive y sepan que lo que estamos haciendo es un acto totalmente legal, que está basado en la ley y que desgraciadamente nos están robando 3 pesos con 81 centavos ahorita, por litro. Uh-huh. Uh-huh. 3 pesos con 81 centavos. Claudia, en caso de que yo no quisiera entrar en más números y más controversia, ¿podría presentarme en una gasolinera diciendo, oye, yo no te voy a pagar el IEPS de 3.81 pesos por gasolina, porque esto es lo que salió hoy en el Diario Oficial de la Federación y no lo voy a pagar? Yo puedo presentarme, Claudia, por ejemplo, yo no declaro al fisco, pero ¿puedo presentarme con un RFC genérico o tiene que ser personal a fuerzas? No, puede ser con un RFC genérico, precisamente. Ese RFC genérico se hizo basado en lo que antes era una nota de venta. ¿Recuerdas que antes nos daban una notita? Sí. Y eso era nuestra nota de venta. Para evitar ese desvío de ingreso,
Hacienda nos dio un RFC genérico, que es representa la venta al público en general. Y esto lo podemos constatar en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29 y 29A. Ahí es donde ellos están obligados a dar una factura y hacer el desglose de los impuestos correspondientes. Te agradezco muchísimo. Entonces, sí me puedo presentar con un RFC genérico, y aparte de presentarme con un RFC genérico, puedo no pagar nada más ese impuesto, porque además es de los impuestos que estamos al 100% seguros que ellos no están presentando, porque es el impuesto que va escondido, ¿cierto? Así es, ellos al hacer su declaración, lo único que hacen es meter facturación por el ingreso de la gente que sí les pide factura, pero su venta al público ellos la pueden manipular. Ellos pueden meter menor cantidad de lo que realmente ingresó por esa venta al público. Claro, de todas maneras nos cobran esos 3 pesos con 81 centavos a la gente. Así es. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Claudia, para que en este momento cortemos la transmisión. Antes de irte, quiero mandar un saludo muy especial a tu esposo, a toda tu familia, que ha sido parte de la resistencia civil. Quiero mandarle un abrazo fraternal, que lo conocí allá en el Distrito Federal y en el Estado de México. Y la verdad, mi reconocimiento para las mujeres como tú, para tu esposo, para la familia que tienes, porque al igual que para todos los compañeros que hacen resistencia civil pacífica en México, ya que pues muchas veces lo que escuchamos tristemente de mucha gente, que pues en lugar de decir, oye, pues qué buena onda, vamos a hacerlo entre todos, pues vienen, echan tierra, echan tirria, echan 20,000 cosas, y de verdad agradezco, y tienes a tu lado a una persona que realmente te apoya y vale la pena, y bueno, no te lo digo, no, tú más que nadie lo conoces y lo sabes. Así que le mando un saludo, un fuertote abrazo a este gran hombre que es tu marido y a toda tu familia, ¿sale? Sí, te quiero comentar algo, y gracias por eso que acabas de decir. Él está aquí junto a mí, te está escuchando, y sí, de verdad, yo he hecho 2 resistencias, la verdad, y él ha hecho 1. Entonces, ha sido el apoyo mutuo, y no nos hemos abandonado en ese proceso. Él de alguna forma ahorita me ha estado apoyando con los videos cuando yo he estado haciendo la resistencia, y de verdad, pues gracias porque está ahí viendo qué pasa y qué acontece, sobre todo porque, como tú sabes, aquí la policía está muy corrompida. Entonces, pues sí, él ha estado ahí muy al pendiente de esa situación. Pues muchísimas gracias, Clau. Aquí cortamos entonces transmisión contigo para que sigamos adelante ahorita con lo de la cuestión del video. Gracias. Gracias a ti, Yuriel. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ahí acaban de escuchar ustedes a nuestra compañera de Resistencia Civil Pacífica, Estado de México, la contadora Claudia, quien aparte de todo se aventó a investigar en el diario oficial de la Federación estos temas que, por demás, raza, pues muchos no nos atrevemos o no sabemos o no le hallamos cómo. Sin embargo, quiero decirles que aquí la Resistencia Civil Pacífica ya hemos demostrado a nivel nacional cómo los gasolineros, imagínense, 3 pesos con 81 centavos, casi 4 pesos por litro de gasolina, que te están cobrando a ti, pero que ellos de ninguna manera lo están presentando ante el fisco. Esto es un fraude, esto es un robo, porque al final ahora entendemos por qué a los gasolineros les cuesta tanto trabajo oponerse en contra del gobierno, porque ahora entendemos que lo que están haciendo es desviar todos esos impuestos que a ti, mexicano, que no te pones al pedo, a ese mexicano mediocre, comodino, vale madre, a ti sí te están cobrando, cabrón. Ese es el grave problema. Lo que yo quiero hoy invitarle, raza, es a que analicemos realmente lo que nos está pasando. Te están chingando 4 pesos de cada litro de gasolina, raza, y no estás haciendo absolutamente nada más que venir a criticar a los que sí estamos haciendo algo. Yo agradezco mucho a toda la gente que se une y que comparte estos videos que son necesarios. Es necesario que les tapemos el hocico a mucha raza
que ha venido a decir que somos ladrones, que somos defraudadores, que somos unos mentirosos, que somos unos manipuladores. Esto es mentira. Recordarles que la resistencia civil pacífica no es un vato, ni es un candidato, ni es un revolucionario, ni es un pinche loco, no. Somos mucha gente que estamos exigiendo que las cosas se cumplan cabales y que la resistencia civil pacífica va en contra del gobierno, pero también en contra de esos esbirros que le están robando al pueblo más de 164 mil millones de pesos al año. Nos quejamos de Carlos Slim que debe 80 mil millones de pesos y estos perros gasolineros todos juntos son más de 164 mil, tomando en cuenta en que cada gasolinera del país está vendiendo 15 mil litros diarios, que esa es una mentira. Hay algunos que venden 20, 30, 40, 50 mil litros por día, raza. Imagínense cómo se los están atorando. La verdad no sé si sentir lástima por esos mexicanos que no hacen nada o que me den risa. Pero lo único que sí les voy a decir es que lástima van a dar nuestros hijos si hoy no hacemos absolutamente nada. Mi nombre, Yudiel Flores Tobar, el Coyote Consentido. Y díganme lo que quieran, culeros. Pero cuando vengan a demostrarme que hacen bien las cosas, entonces yo me callo el hocico. Cuando vengan a enseñarme que están haciendo algo por México, entonces los escucho. Cuando vengan a decirme, mira, Yudiel, yo hago esto, cabrón, así se hace, entonces yo voy a escucharlos y voy a escucharlos con atención para aprender de ustedes. Mientras tanto, cállense, hijos de su puta madre, y aprendan. Tengan un poquito de dignidad y de huevos, que eso es lo que nos hace falta. Mi nombre, Yudiel Flores Tobar, el Coyote Consentido. El pueblo manda, raza. Y es necesario que ya lo sepamos y lo llevemos aquí, nos lo tatuemos aquí y lo hagamos con esto, cabrón. Plomo, patria libre o morir. Muchísimas gracias.